Vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Luis Augusto Yepes, quien nos acompaña hoy. Doctor Luis Augusto, bienvenido. Mil gracias por no solo por atender la invitación y hacer esta presentación, sino por todo el esfuerzo que ha representado el estudio que usted va a presentar en el día de hoy, que es un estudio que, como hemos comentado anteriormente, se ha adelantado en ACIEM, gracias pues a la dirección y colaboración de Luis Augusto. En este estudio, pues que se titula Visión Integral del Gas en Colombia, se presenta pues un análisis de toda la cadena de abastecimiento y de comercialización y distribución, transporte de gas natural y con una serie de recomendaciones que servirán de base pues para el análisis y discusión que tendremos en el panel que sigue a continuación de la presentación. El doctor Luis Augusto es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, especialista en administración medioambiental, máster en investigación operacional de la Universidad de Toronto, especialista en mercados energéticos y estrategias de desarrollo de negocios energéticos y comercialización de hidrocarburos. El doctor Luis Augusto ingresó al Departamento Nacional de Planeación inicialmente, posteriormente estuvo en Ecopetrol como director de planeación corporativa y vicepresidente de Comercio Internacional y Gas, y se ha dedicado posteriormente a la consultoría y hoy en día es consultor especializado en temas de energía. Doctor Luis Augusto, nuevamente bienvenido y adelante con su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Es de nuevo un placer estar en el call después de haber participado en algunos otros años en este tipo de presentaciones. Y lo que vamos a mostrar acá es el tema que el doctor Imael señalaba, es la visión integral del gas en Colombia. Realmente cuando en el comité de Enercol se trató el tema del gas natural, considerábamos que lo más indicado para presentar en el call, más que discutir temas regulatorios específicos y otra serie de temas parecidos, lo más interesante y de donde podríamos tener un aporte importante, y estoy hablando de un grupo de personas de la Comisión de Energía, profesionales en el tema energético de la Comisión de Energía, consideramos que valía la pena hacer como una evaluación en general de lo que ha sido la evolución del mercado del gas natural y proponer pues una serie de consideraciones a las autoridades regulatorias, las autoridades energéticas, con el objetivo de mejorar el comportamiento, digamos, del mercado hacia los años que vienen. Entonces, lo que vamos a analizar es básicamente el mercado del gas natural. Me voy a quitar esto un momentico de aquí. Sí, ya. Analizar el mercado de gas natural, los factores que limitan su desarrollo y plantear una serie de propuestas con miras a mejorar, digamos, el comportamiento del mercado, hacerlo más eficiente, más competitivo y sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, más flexible. Entonces, pero primero miremos cómo ha sido la evolución del mercado. Esto es una gráfica que muestra el comportamiento, la demanda agregada, digamos, esto es desde el año 96. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver con claridad los números de los ejes. En el eje pues horizontal tenemos el tiempo desde el año 96 hasta el 2019. En el vertical tenemos los valores de la demanda. Y observa uno que, digamos, desde el año 2008, 2009, un poco ese crecimiento que venía siendo muy dinámico en los años anteriores, pues ha visto como una tendencia a estancarse. Hemos tenido crecimientos por encima, digamos, de esa línea roja que muestra la tendencia, básicamente originados pues en fenómenos del niño y autoconsumos en el sector de hidrocarburos. Si uno, digamos, desagrega eso por sectores, se encuentra que la industria también venía con un crecimiento muy importante, pero ya a partir del año 2007-2008 muestra un cierto estancamiento y de hecho con una tendencia a declinar. Y esto es particularmente delicado si se quiere, considerando que la esperanza de una reactivación económica importante en el país
las esperanzas están basadas en buena medida en la industria pues es un gran consumidor de gas natural. El gas para la generación térmica, ven ustedes ahí las fluctuaciones en sus niveles de consumo, los picos que se muestran, sobre todo, estoy mirando aquí, digamos, el 2015, 2016, 2009, 2010 y el famoso periodo del Niño del 97-98, pues muestran los incrementos en consumo de gas cuando esa situación se presenta. Acá tenemos el gas en comercio, sigue una tendencia al alza, pero los consumos no son muy altos. El gas en residencia es un caso de éxito, sin lugar a dudas. Ya pasamos la barrera de los 10 millones de hogares con consumo de gas natural. Sin embargo, pues aquí hay una tendencia muy probable a que esos consumos, digamos, se vayan llegando a un punto máximo, considerando además, como está en la parte, en la gráfica a la derecha, que los consumos mensuales por usuario pues tienden a bajar, en parte por temas de eficiencia de equipos, etcétera, etcétera. En transporte es algo parecido, una gran dinámica de crecimiento, sin embargo, llega un punto donde hay un estancamiento y en los últimos años un claro decrecimiento de consumos. Hay que decir que en el GNB intervienen otros factores, como por ejemplo los precios de los combustibles fósiles, los cuales pues eso tienen una manera muy particular de ser determinados, pero bueno, eso es tema de otra discusión. Gas petroquímico, pues el consumo es muy bajito. Esto es una referencia de lo que son los precios, digamos, en boca de pozo, tomando como referencia gas de la Guajira, pues que ha crecido desde el año 2005, digamos, hasta la fecha. Y ya con ese preámbulo, pues podemos mirar un poco los diferentes componentes de lo que llamaremos el mercado de gas, que son mercado mayorista, transporte, distribución y comercialización. Entonces, miremos el tema del mercado mayorista. En los inicios del plan de gas, pues prácticamente había un solo productor comercializador, quien se encargó además de la ejecución total del plan. Pues, como todos saben, fue Ecopetrol. Los asociados a Ecopetrol, pues no les hablaron mucho a entrar a hacer una labor de comercialización activa, pues había una incertidumbre regulatoria, la parte regulatoria apenas estaba, digamos, en construcción, la demanda era muy incipiente, entonces, pues, digamos, Ecopetrol asumió eso. Y en el marco de esa tarea firmó contratos de largo plazo, se firmaron contratos de 15 y más años con las térmicas, lo cual permitió los cierres financieros que hicieron posible su construcción. Se garantizó además el suministro de gas a los nuevos distribuidores de gas en áreas de servicios exclusivos, construyó la red de gasoductos, etcétera, etcétera. Pero una cosa que ha pasado con la oferta es que a medida que se ha consolidado el mercado, que digamos hay una normatividad regulatoria mucho más estable y se esperaba entonces que hubiera una pluralidad de oferta, lo cual realmente no ha ocurrido. Y lo que se observa es que la posición dominante de control en el mercado de gas natural se mantiene. Y las declaraciones de producción reflejan que a finales del 2019 el grupo empresarial Ecopetrol tiene una participación del 72% en la oferta de gas natural y una participación aproximada en las reservas del 80%. Y es muy complicado hablar de un mercado, cuando prácticamente un solo agente maneja más del 70% de la oferta. Esta ha sido una preocupación muy, muy clara en este regulador. Nosotros, digo yo, el grupo pues, que trabajamos en este tema, percibimos que hay unas reglas de comercialización, de definición de precios, de contratación de cantidades, cuya orientación es, entre otras, controlar al productor dominante. Y toda esa serie de reglas da la ilusión de contar con un mercado plural en la oferta que en realidad no existe. Entonces, aquí tenemos una situación donde consideramos que se ha generado una reglamentación compleja para controlar el productor dominante,
que hoy en día tiene una oferta, como dijimos, bien superior al 70%, y hay una oferta controlada, digamos, no controlada por Ecopetrol, que son 10 campos con producciones entre 5 y 20 millones de pies cúbicos, y tal vez un campo con una producción un poco más alta. Entonces, bueno, ya vimos, el productor mayoritario tiene más del 200% de las reservas y hay unos 6 operadores junior con unos campos menores, de, generalmente de corta vida, por una situación de reservas, digamos, bastante más baja. Entonces, uno, ¿qué puede plantear en un caso de estos? Primero, si el problema que se quiere es un poco controlar ese productor dominante, pues regulemos para eso. Miremos entonces cómo manejamos un esquema de regulación o hacer algunos cambios sobre lo que hay hoy con la mira de controlar esa situación. Hay que añadir que la actual regulación de comercialización ha incurrido unos aciertos muy interesantes. Por ejemplo, la resolución 89/2013 permitió una libertad de comercialización para aquellos, los denominados campos menores, que son aquellos que tienen una capacidad de producción por campo inferior a 30 millones de pies cúbicos por día. En esos casos hay una libertad de comercialización importante. Esa definición viene de un decreto, creo que es el 2100, del año 2011. Entonces, una manera de controlar ese productor dominante y al mismo tiempo como de soltar un poco las amarras de ese mercado que no es muy rígido, puede ser revisar ese umbral de producción de los campos menores hacia arriba, a fin de, como se dice ahí, enfocar y concentrar la regulación en los grandes productores con participaciones significativas en la receta. Es decir, específicamente es buscar como propuesta, subir ese umbral de producción, empezar a dejar más productores, digamos, con un esquema de comercialización libre y concentrar, enfocar el control regulatorio más en los grandes productores. Bueno, aquí hablábamos de aplicar esta regla a los excedentes legales de las regasificadoras. Ya nos dijo el doctor Cristian que en el caso de la regasificadora de Cartagena se puede considerar que esa capacidad va a estar disponible para el mercado. Luego, pues no voy a entrar en ese tema. Pero además de subir ese umbral para concentrar la tarea regulatoria en los grandes productores, nosotros estamos considerando que el manejo del gas de regalías que hoy en día lo comercializan los mismos productores de los campos, y por supuesto Ecopetrol pues maneja una parte muy importante de ese gas de regalías. Consideramos que ese gas de regalías debería tener un esquema de comercialización diferente, un esquema de comercialización independiente mediante una comercializadora que sea seleccionada, por ejemplo, por la NH, de tal manera que le dé más pluralidad, digamos, a la oferta del mercado. Otra consideración es que, como decisión de política, es se dice y se habla, y los productores dicen que bueno, que hay una gran posibilidad de tener producción adicional de gas. Si eso es así, consideramos que una decisión de política muy importante es que los campos productores de gas natural, campos menores que en este momento no tengan forma de entregar el gas al mercado, tengan la posibilidad de conectarse al sistema de transporte, bien sea por ducto, por gasoductos virtuales, a fin de poder contar con esa cantidad de gas para tener la demanda. Otra cosa que estamos considerando y que proponemos es simplificar las reglas actuales de comercialización. Consideramos que el esquema actual es muy rígido y creemos que hemos llegado ya precisamente por lo que comentábamos hace un momento, y es la necesidad de controlar ese productor dominante, lo cual impide, por ejemplo, que se hagan negocios en fechas que no están contempladas en los cronogramas que define la autoridad regulatoria. Y es decir, si hay una demanda que va a entrar en determinada fecha, pues caramba, no tiene la forma de hacerlo hasta que no se cierren los procesos de negociación de contratos y definición de precios
de acuerdo con las metodologías que están hoy vigentes. Eso conlleva la necesidad de flexibilizar negociaciones en cualquier época del año y, en cierta manera, volver a lo que yo estimo que es lo corriente y, digamos, lo común en los negocios de commodities, de energía, y es el bilateralismo. Es que los productores, los que no estén cobijados por una normatividad regulatoria específica, tengan esa flexibilidad de negociar con sus clientes en cualquier época del año las condiciones contractuales de volumen, precios y otros. En la parte de las reservas, pues, conversando con, inclusive con la UME en alguna oportunidad, consideramos la importancia de que las declaraciones de producción no incluyan, digamos, reservas contingentes, sino que ahí la declaración de producción refleje la producción cierta, la producción que realmente se puede dar con las reservas probadas con las que se puede contar, y que esas proyecciones de balances de oferta y demanda de gas, para que precisamente se pueda contar con esos volúmenes, incluyan, digamos, las restricciones de producción que puedan limitar la disponibilidad de las reservas en el tiempo, como por ejemplo, como mencionamos ahí, eventualmente, digamos, capacidades de planta de tratamiento, condiciones operacionales, etcétera. Es decir, que las declaraciones de producción realmente reflejen lo que los productores están en capacidad de entregar, para así el planificador poder tener los elementos de juicio en materia de producción para poder hacer su tarea de proyectar esa producción, poderla cruzar con la demanda y definir con mayor certidumbre las fechas en las cuales nuevas fuentes de oferta son requeridas para atender la demanda nacional. Importante también, consideramos que el mercado mayorista debe ser un mercado único. Hoy en día uno siente un mercado poco partido, digamos, la costa, el interior, ese mercado debe unificarse. Aquí hay unas recomendaciones que, en cierta manera, tocan también los temas de transporte, que los vamos a ver a continuación. Pero ese mercado mayorista único debe permitir que el sistema de transporte funcione para todos, que se garantice el acceso neutral a toda la oferta. Y tal vez también en la parte final de este comentario, hablábamos en el equipo de flexibilizar los contratos take or pay, que si bien han tenido limitaciones después de la expedición de las últimas resoluciones de la CREG en materia de comercialización, de todas maneras puede ser importante mirar si ese tipo de contratos pueden volver a aplicarse bajo determinadas circunstancias, y eso permitiría que los productores tengan la flexibilidad de utilizar esta modalidad contractual, que en cierta manera fue el origen de la contratación de gas natural en el país a partir de la década de los 90, cuando arranca en forma el plan de masificación de gas. Digamos, la CREG en sus resoluciones ha señalado que ya no es tan necesario manejar el tema de los contratos take or pay, porque el mercado secundario facilita la comercialización del gas pagado y no tomado, pero de todas maneras consideramos que este tipo de contratos es una herramienta comercial importante para poder precisamente generar más opciones entre oferta y demanda de gas natural. Tal vez uno podría decir como conclusión, y voy a revisar aquí unas notas que tenía sobre esta presentación, sobre esta parte. Tenemos entonces un mercado mayorista con un protagonista con una posición fuertemente dominante. Controlar esa posición dominante puede implicar entonces, o está implicando, una regulación específica. Proponemos entonces mirar la posibilidad de incrementar el umbral que define los campos menores, para que haya un mayor número de productores que tengan libertad plena de comercializar su gas en las condiciones de mercado y en las condiciones que ellos consideren con sus clientes. Promover esquemas comerciales
de mayor flexibilidad y de esa manera buscar entonces un mercado de gas natural en la parte del mercado mayorista más eficiente y sobre todo más flexible, que dé más opciones tanto a la oferta como a la demanda. Muy bien. En el tema del transporte, tenemos algunas consideraciones que son las siguientes. Básicamente, el modelo de expansión del sistema de transporte ha sido vía contratos. Es decir, un transportador firma contratos con sus potenciales compradores y cuando los firma, cuando los tiene ya negociados, es cuando se toman las decisiones de construcción. Eso pues ha tenido implicaciones en el sentido de que a veces pues las expansiones no han sido todo lo rápidas que se quieran porque precisamente es necesario esperar a que esas negociaciones contractuales culminen. Pero también lo que ha ocurrido es que la expansión del sistema de transporte se ha fundamentado en las ampliaciones de capacidad de esos transportadores y esas ampliaciones han sido definidas, evaluadas de manera individual y no como un sistema nacional de transporte integrado. Con el tiempo, algunas de esas unidades de compresión, pues entendemos que han perdido capacidad de uso, como el caso de algunas subestaciones en el gasoducto de Ballena Barranca y otras en el sistema ya central de transporte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que entonces ha pasado? Y quisiéramos aquí hacer algunas anotaciones sobre cómo es la estructura de una inversión en un gasoducto. Solamente el 15% de la inversión en un gasoducto es realmente el costo de la tubería y el 85% es todo lo demás. Sin embargo, las expansiones se han dimensionado, como decíamos anteriormente, con base en contratos y también para cumplir una regla del factor de utilización mínimo, que es lo que ha planteado la norma regulatoria en un día. No cabe duda que esa norma regulatoria de, digamos, exigir un factor de utilización mínimo, tiene un buen propósito en el sentido de que no parece adecuado que de pronto expansiones X sin mayor control, sus costos se transfieran al usuario, sino que la comisión con una sabiduría importante ha dicho, oiga, no, estas expansiones de transporte tienen que cumplir una regla de utilización del factor mínimo. Sin embargo, esa misma regla, lo que ha ocurrido es que ha desincentivado las expansiones de gran capacidad de transporte, seguramente más eficientes. En su lugar se han dado expansiones más pequeñas e ineficientes, aunque cumpliendo la regla del factor de utilización mínimo. Entonces, uno pudiera decir que tenemos un sistema nacional de transporte inflexible y suboptimizado. O sea, no se está mirando lo que las expansiones óptimas desde el punto de vista de todo el sistema, sino básicamente cada transportador ha venido manejando la expansión de acuerdo con el modelo de contratos y eso es lo que ha dirigido, que ha sido como el driver, en este caso, de las expansiones del sistema de transporte. Bueno, aquí hay unas análisis sobre lo que son las tarifas de transporte del interior del país, que ha tenido un crecimiento de 1.85 veces en términos reales, y esa información pues la tenemos aquí en la presentación. Entonces, ¿cuáles son como los planteamientos que uno puede proponer en este? Hay que reformular la expansión del transporte de gas con una visión integral de todo el sistema. Pero no solamente hay que mirar integralmente la expansión, sino también la operación del sistema de transporte de gas. Es decir, la propuesta es pasar de un modelo actual de contratos, que es el que como explicaba, se está aplicando en la actualidad, a una planificación centralizada por la UNI, y también que la utilización y el despacho diario del gas lo haga una entidad que puede ser el gestor del mercado. La idea es que en el caso del despacho diario, todos los agentes
tengan acceso al transporte que se necesita y que eso no esté direccionado o definido tanto por quien tiene la contratación, sino que cada cual sepa la disponibilidad de transporte que se tiene, que sepa si tiene acceso a esa capacidad y pueda en ese momento poder hacer sus transacciones y poder mover el gas que se necesita para llegar a los mercados. De esa manera, consideramos que, por una parte, la operación diaria va a permitir que todos tengan el acceso al transporte y, por otra parte, la planificación centralizada va a hacer posible que haya expansiones oportunas y eficientes en la red de transporte, incluyendo, por supuesto, la conexión de los campos de gas, sean grandes o pequeños, porque lo fundamental es que toda la oferta realmente pueda colocarse en el mercado para tener la demanda nacional. Es decir, se propone un solo sistema de transporte, además, desarrollado y operado de manera integral. No quiere decir esto que se vayan a acabar los operadores regionales de los subsistemas, sino que la visión del mercado sea una visión integral y de esa manera se maneje y se guíen los criterios de la expansión. Una consideración importante que también queremos proponer es aplicar tarifas tipo estampilla e ir migrando del esquema actual que privilegia señal distancia hacia una tarifa fundamentalmente tipo estampilla. Consideramos que eso va a incentivar el transporte de los nuevos campos, como decía ahí, hace más equilibrada competencia gas y gas sustitutos y en general permite tener un sistema con un esquema de tarifas mucho más sencillo, mucho más simple en lugar del actual. Consideramos también, es una propuesta que se tiene aquí y es que las tarifas de transporte que tradicionalmente las hemos tenido en dólares vayan migrando a pesos. Las grandes obras de infraestructura de transporte de gas prácticamente ya se hicieron. Entonces, ya consideramos que es la hora de que esas tarifas pasen a un sistema en pesos. De esa manera, pues también el riesgo cambiario que hoy en día lo está subiendo la demanda. Creemos que ya es hora de que esa situación se corrija y se pasen esas tarifas, como se dice ahí, a 100% en pesos. Consideramos también que vale la pena revisar el criterio de asignación de tarifas, el cual hoy en día prácticamente maneja el concepto de los costos de reposición. Aquí lo que se considera es que solamente la inversión nueva o la inversión marginal es la que debería valorarse a costo de reposición y el resto debería tener simplemente un costo histórico o algún otro criterio que se defina, pero básicamente que sea solamente la inversión nueva, la marginal, que la que sea aquella que se remunere a costo de reposición. Importante también revisar el criterio de integración vertical entre transporte, comercialización y distribución, que hoy en día no es precisamente un tema neutral y lo que se busca es evitar que las distribuidoras y comercializadoras se vean afectadas por aquellos quienes controlan el transporte. Entonces debería haber una, en cierta manera, una desintegración de todas esas actividades como debería ser. Y tal vez en el tema del WACC, cuando llegue la revisión del WACC para el transporte de gas natural, este debe reflejar las condiciones del mercado a fin de precisar los riesgos específicos de la actividad de transporte y de esa manera poder fijar las tarifas. Nos preguntábamos en el caso del mercado secundario de transporte qué tan efectivo ha sido y consideramos que vale la pena hacer una evaluación de ese tema. Y aquí hay una referencia a una recomendación de la Misión de Transformación Energética que plantea los cargos de entrada y salida. No nos parece que en un esquema como el colombiano, que es esencialmente radial, con pocos anillos, con un número de nodos reducido, donde ya se conoce cuáles son las demandas, accesos muy definidos, hay un esquema de cargos de entrada y salida. La verdad que no le vemos
mucho futuro, pero igualmente pues es una recomendación de la misión que habrá que evaluarla en su oportunidad. Aquí ya en la parte final del tema del transporte, revisar la concentración horizontal en la comercialización y los incentivos para la integración entre distribución y comercialización. Esos dos temas tienen que dividirse y un punto importante es que hay un criterio para la industria, sobre todo de conexión obligatoria al sistema de distribución, y consideramos que el industrial debe tener la libertad de poder conectarse directamente al sistema de transporte cuando las condiciones económicas lo permitan y que entonces los usuarios no regulados puedan conectarse directamente al sistema de transporte, si eso es lo que realmente resulta de una evaluación juiciosa desde el punto de vista económico por parte de dichos usuarios, que son fundamentalmente industriales. Bueno, aquí tenemos otros temas que los voy a pasar por ahora. La distribución de gas natural. Nosotros aquí en este punto no tenemos unas recomendaciones de cambios, pero sí queremos hacer algunas anotaciones sobre esto. Realmente, la distribución, recordemos que en el año 2003 se presentó, se aprobó una metodología para calcular los cargos de distribución. Esa tuvo una aplicación durante varios años. En el año 2012 se adopta una nueva metodología. Esa nueva metodología después tiene una serie de cambios y finalmente después de algunas resoluciones que entendemos fueron modificadas, hay una metodología que finalmente está ya siendo aplicada. Entonces, yo creemos que lo práctico aquí es realmente esperar al nuevo periodo tarifario, recoger las experiencias de la aplicación de esta metodología, la cual tiene puntos importantes. Por ejemplo, hay una metodología de costo medio histórico para mercados consolidados y un costo medio a largo plazo para nuevos mercados. Consideramos que hay unos criterios claros de valoración de activos para cuando una inversión sale y sea necesario reponerla. Pero el gran reto, digamos, es hacer un riguroso seguimiento de la aplicación de la metodología a fin de asegurar que las inversiones que los distribuidores se han comprometido a realizar realmente se hagan. Consideramos que, por ejemplo, vale la pena para la siguiente revisión mirar en detalle los cargos AOM. Los cargos AOM sentimos que tienen un nivel de complejidad importante en su determinación. Tal vez reducir la cantidad de mercados relevantes y consolidar mercados más significativos, y eso conducirá a una metodología AOM un poco más entendible y sencilla. Pero fundamentalmente aquí, tal vez lo fundamental es hacer una muy estrecha vigilancia para que las inversiones que pacten los distribuidores en el marco de este nuevo metodología de determinación de cargos de distribución se cumplan. Y aquí dos consideraciones adicionales, uno relacionada con lo que comentábamos antes, viabilizar el acceso comercial y físico de los industriales al sistema de transporte, si eso es lo que económicamente conviene y no necesariamente obligarlos a conectarse exclusivamente al sistema del distribuidor. Y también puede ser importante revisar el nivel de consumo entre usuarios regulados y no regulados, que eso creo que está vigente por el del año 96. No pudiera pensar que rebajar ese umbral facilita que esos usuarios busquen suministros de gas natural de comercializadores diferentes del proveedor actual, y eso le da ese dinamismo, digamos, al mercado, que es uno de los temas que se buscan en estos casos. Muy bien, y en la parte final, la comercialización. Pues nosotros le damos mucha importancia al tema de la comercialización. En general, en el mercado de commodities, el comercializador es un agente muy importante, conecta
producción conecta oferta con demanda y aquí ese comercializador debería tener esa función. Inclusive el comercializador podría, con una visión, digamos, general del mercado, podría identificar inclusive productores de baja o mediana capacidad que requieran apoyo para encontrar compradores de gas, juntar las partes y brindar además el soporte necesario para la conexión al sistema nacional de transporte, que ese comercializador opere como un agregador de la demanda regulada y no regulada, sobre todo aquellos usuarios no regulados que no tienen el suficiente conocimiento y peso en el mercado para buscar el gas que atienda los requerimientos. Ahí es donde la figura del comercializador puede funcionar muy bien. En los debates que tuvimos para preparar este documento decíamos que en general el mercado colombiano siempre vive como muy apretado en los temas de oferta de gas, siempre estamos en el borde. Y claro, si hubiera pues excedentes de oferta, habría como más posibilidades de que tener, digamos, comercializadores independientes, pero aún así, la figura del comercializador es algo importante que hay que darle desarrollo. Buscar independizar la distribución de la comercialización es una propuesta y es un paso en esa dirección para poder contar con más actividad de comercialización. Es necesario independizarle la distribución. Esto está ligado también a la siguiente propuesta de esta parte con un planteamiento que hicimos al comienzo. Si uno incrementa la flexibilidad del mercado mayorista, en lo que permita que las oportunidades comerciales no se ciñan a un cronograma de comercialización rígido, eso permite dar oportunidades a actividades de comercialización bajo un esquema más bilateral en diferentes épocas del año, lo cual facilita que los mercados se dinamicen, se hagan más eficientes y permitan generar más opciones para que la oferta se encuentre con la demanda a través, por ejemplo, de agentes de comercialización. Decíamos aquí que el comercializador, distribuidor y usuario no regulado deben tener acceso claro y transparente al sistema de transporte y para ello el modelo de transporte debe prevenir que cualquiera de estos se reserve capacidad que no utilice y que tampoco declare. Es decir, eso está conectado con alguna recomendación que ya hacíamos antes en materia de transporte de gas natural. También habíamos dicho eso antes, pero es bueno volverlo a decir ahora, despacho diario de transporte por parte del gestor de mercado, a fin de proponemos que la CREA haga un diagnóstico del mercado de gas no regulado a fin de, identificar si además de las barreras que hemos planteado aquí, hay otras consideraciones que puedan permitir un mayor dinamismo por parte de la demanda de gas del sector no regulado, particularmente el tema de industria. El modelo úselo, véndalo, pues es evidentemente algo que es necesario y es conveniente hacer una evaluación profunda a fin de determinar qué también ha funcionado y si se puede mejorar en los siguientes años. Básicamente, esto es el planteamiento que queríamos hacerle. Esto está contenido en un documento que elaboramos en este comité. Aquí están algunas de las principales análisis, conclusiones y recomendaciones que planteamos en ese documento. Y bueno, creo que esto va a ser materia para discusión en el panel que sigue a continuación. Muchas gracias por la atención y el mejor de los éxitos en el resto de la reunión del corte.